Buenas, soy Naven Malkav. Este es un capítulo especial de un challenge especial que se está haciendo para la PAX East, que es una convención gamer que se está haciendo en Estados Unidos, no tengo ni idea de cuándo es. El challenge consiste de hacer cuatro cosas específicas. Una es conseguir 400.000 de RF, 300.000 de EU, una Quarry Plus y un Tesseract en esa islita. Cada challenge es una esquina. Dentro de esto vamos a tener las reglas, y dice que para comenzar hay que apretar el botón ese que está ahí, que hay que tirar un Iron Chest en la pool, que los recursos para completar todos los objetivos van a aparecer en un chest que está allá, los tiempos más rápidos van a ser guardados. Para restartear hay que crear un mundo nuevo. Uno puede romper únicamente los árboles y las flores. Romper el chest con el que se comienza también está permitido. Vamos a hacer esto, creo que es la tercera vez que lo intento. Hay un par de cosas que no había entendido hasta el momento y ahora ya estoy más organizado. Vamos a rápido. Vamos a hacerlo así como... Vamos al Nether. Al Nether vamos porque hay un spawner loco de zombie pigmans. Entonces vamos a conseguir un poco de ciertos materiales locos que uno necesita para hacer cosas. Cárgale. Vamos por allá, rápido. Tengo un poco de daño, pero eso, como que en este momento no me preocupa. Esto es todo lo que necesito. Voy a seguir corriendo. Corramos. Nos vamos por andar por aquí. Y ahora que esto cargó, no miento, no cargo nada, pero no importa. Vamos a subir por el agua. Subamos. Vamos 35 segundos, 40 segundos. La. Ta, 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 ta. Vamos. Arriba. Ta, 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 ta. Se me quedó caer el chest, estaba complicado. 1, 2, 3. Rompemos el árbol, boom, miramos el árbol, rompemos el árbol. 1, 2, 3. Uy. Faster. Vamos para allá. Esto es todo lo que necesitamos. Acá está la pool y los lugares para hacer las diferentes quests. Vamos a hacer esto. Vamos a hacerla de vuelta porque siempre es más práctico tener una project table. Vamos a abrir esto. Vamos a hacer dos lingotes de oro. Un lingote de oro así. Vamos a poner esto acá. Y nos va a dar una de estas cosas. Eso va a caer por ahí. Yo no puedo ir al cofre todavía. Vamos. Avisa por internet, o al menos intenta. Bueno, me parece que mi internet no anda lo suficientemente bien. Sí, dice que no puede guardar mi progreso. Yo voy a tener todo esto acá. Esto también. Y vamos a sacar esto. Vamos a sacar madera y redstone. Y esto tin. Silver. Esto es tin. Bien. Lo primero que vamos a hacer va a ser un generador. Generador común de... Vamos a hacer así, ¿no? Así. Así. Y vamos a hacer así. Ahí. Y vamos a hacer así, pero de entrada. Y voy a hacer lo mismo con el team. Listo, y vamos a hacer 1, 2, 3, así, dos lingotes, vamos a hacer una tijera, con la tijera vamos a cortar esto para hacer así un par de cables. Ahora vamos a poner
A los cables le vamos a poner caucho, los cauchos los vamos a poner vamos a hacer nuestros ese con tin. No, hay que volverlos a martillar. Esto me da de esto. Hacemos así, hacemos así. Esto acá. Duplicamos. Sacamos pilas. Ahora hacemos esto. Hacemos furnaces. No me preocupo por los recursos porque si bien yo no lo estoy mostrando, los recursos se regeneran solos adentro del coso ese. Entonces como que no me preocupa. Entonces pongo esto acá y esto así. Y me va a dar 3 generadores. Con 3 generadores voy a estar bien. Vamos a sacar 1, 2, 3 de estos. Y... ¿cuánto genera un cable de tin, 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 tin? De ninguno vamos a hacer un cable de A. Así vamos a medir rápido. Vamos a parar esto acá. Siempre prefiero saber que no le estoy pifiando. Y tener un cable que se aguanta todo el voltaje que uno le va a mandar. Es bastante más práctico. Entonces vamos a poner esto ahí. 1, 2, 3. Y vamos a mandarle 1. 2 y... no sé por qué medio medio stack. Ahora vamos a venir por acá y vamos a deshacernos de todo esto, 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 esto. Y vamos a poner, dame esto y esto, y vamos a poner acá 2 furnaces. Quiero que se haga vidrio. La siguiente parte que voy a craftear va a ser un generador. Sí, un generador. Los generadores, vamos a usar unos generadores así como los Furnace Generators, que son como bastante simplones. Vamos a sacar hierro. Otro más. Brasas. Brasas. Vamos a hacer 4 de estos. Se me va a hacer falta un poco más de piedra, ¿no? Vamos a tirar esta piedra. Ah. Ahí está. Y para esto necesito más de esto. Ahí estamos. Esto es para la quest de M, pero nada más vamos a necesitar uno de estos acá. Con esto alcanza. Mientras vamos a hacer la siguiente parte de la cosa, vamos a poner unos 3 de estos. Hacer generar energía acá, pues la vamos a necesitar para otras cosillas. Ya tengo vidrio, ¿cuánto vidrio hay? Hay poco vidrio. Mientras yo voy a hacer una quarry. Quarry. La quarry era... no alcanza. Bien. Ahora tienen que ser aquí ahora. Ahora tenemos que ponerlos de hierro. Ahí está. Y ahora tenemos que hacer. Estamos oro. Vamos a hacer esto. Estamos. Son 2 de oro, 2 diamantes. Ahí, creo. Sí, ahora estamos diamante. Diamante, diamante. Así. Ahí estamos. Ahora necesitamos un pico de diamante. Vamos a hacer 2 picos de diamantes. Y ahora les voy a mostrar por qué. Quiero un pico para mí, para usar, por si necesito. Quarry, quarry, quarry. Y me falta.
hace que le fijen la cantidad de engranajes. Tampoco es el fin del mundo. El tercer, ese sí sé para qué es. Ahí está, tenemos una quarry. Ahora vamos a hacer una table, assembly table, una assembly table, que me falta la obsidiana. Y por si acaso voy a tener más redstone y más diamantes. Vamos a hacer una assembly table y ahora vamos a hacer lasers. Laser. Lasers. Ya 6, 7, 8, 9. Vamos a agarrar el vidrio. ¿Qué estábamos haciendo? Y vamos a hacer leadstone. Así. Me falta el lomo. Lomo, así, así. Por si acaso, y vamos a hacer ponerlo ahí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sinceramente nunca hago un 15 una de estas tan rápido en el juego. Y vamos a poner un diamante y un redstone. Y haceme un chicle de esos. Estos generan RF y con eso vamos a ir más o menos generando todo lo que se necesita para hacer eso. Y vamos a hacer, vamos a poner un poco de esto. Vamos a sacar más redstone. Y vamos a sacar, no, hierro tenemos. Vamos a hacer machine blocks. Machine blocks. Machine blocks. Así. Si no, el interfaz no me va a cargar la opción. Hay que hacer 1, 2, 3, 4. Si no me pifio, si esto nada más que 4. Por si acaso, voy a hacer 4 de estos. Siempre son prácticos. Entonces, vamos a hacer un pulverizer. Un pulverizer. Bueno, sigo sin que me ande internet. Necesito un pistón. Un pistón. Creo que necesito otro pistón para otra cosa. Y copper. Copper, copper, copper. Copper gears. Copper gears, necesitamos dos. Y flint. 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 Entonces nosotros tenemos un pulverizer. Vamos a hacer un extruder. Ignis extruder. Necesitamos tin. Dos de tin. Necesitamos un servo. Y necesitamos otro pistón que ya lo tengo crafteado. Entonces ya podemos hacer esto. Y necesitamos un transposer. Un liquid transposer. ¿Qué necesito? Oh, ya. Necesito copper. Necesito un bucket. Y si sacamos el hierro, tenemos las maquinolas. Bueno, las vamos a poner por aquí. Así, esto es el pulverizer, lo voy a poner arriba. Voy a poner el flip transposer y el lignus extruder. Hay que hacer una. No, no dice correr cruza. Ahí hice un tesseract. Para hacer un tesseract necesitamos de estos, que yo ya los voy a poner a desarmarse acá. Uy, este no era. Magma Crucible. Magma Crucible era. Tiene que ser un Magma Crucible entonces. ¿Y este en Stone Cell? Oh, maldición. Copa. Dos de estos. Otro de estos por si acaso. Para hacer esto necesito lead y un bloque de redstone. Vidrio. Y
visto dos Netherbricks. Yo vi Netherbricks. Ábrete, ábrete, Sésamo. Oh, ahí está. Eso es porque mi internet apesta. Ahí estamos. Ah, sí, esto era lo que yo quería. Vamos a decirle que ha salido acá para el costado y que el azul está por ahí. Por alguna razón no tiene energía. Por alguna razón solo ese no tiene energía. Ahí está utilizando energía. En algún momento va a empezar a trabajar. Ah, por esto terminó mi diamante. Oh, yeah, tenemos un diamante. Y para la Quarry. Quarry Plus. Quarry Plus. Necesitamos un 8 Yellow Pipes. Necesitamos un Yellow y Redstone y un Iron. Y para eso vamos a sacar esta flor de acá. Vamos a craftear la flor. Vamos a poner esto, vamos a poner así, ahí y acá, y me va a dar 8 de estos, y me los dejo tirados por acá, y vamos a poner nuestra cuarta, nuestros cosos, y esto, ¿qué onda? Capaz que es Shaper, Quarry, Diamante, Yellow Pipe. Quarry, red, redstone, diamond chip, yellow pipe. Porque hay que hacerlo todo en un assembly table. Cuando uno no lee, no lee. Ahora sí. Y vamos a seguir haciendo nuestro tesseract. Tesseract, tesseract, tesseract. Tesseract Empty Frame, necesitamos Enderium. Para hacer Enderium necesitamos Enderium Pearls Thin y Shiny. Ocho, precioso. ¿Dónde está el Pulverizer? Pulverice. Esto ya tenemos para suficiente para hacer esto. Necesitamos otra cosa para hacer Enderium. Y si se conectaba en una induction smelter, vamos a hacer un induction smelter mientras eso funcione. Acá va a llegar un mensaje, una induction smelter. Induction smelter. ¿Tenemos todo? No. ¿Es como hago Imbar? Oh, maldición, hace falta Imbar. Imbar era Iron y Tin, Iron y Tin, Iron y Tin, 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 Tin. Iron Dust y Ferrous Metal. Ferrous Metal. Así. Eran 2-1. 2-1. 2-1. Por si acaso, siempre es bueno. 2-3. 4, 2 de estos, vamos, 1, 2, y ¿dónde está el team? Creo que así va a estar bien. Vamos a poner esto acá, y esto acá, y esto así, y esto va a dar así, y saquemos así, ponemos acá. Y damos un bucket. Los dos copper. Entonces así, acá, 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 y los dos Imbar. Estos ya salieron. Dos Imbar, ahí tenemos la opción smelter. Y necesitábamos para el Enderium Tesseract
Tesseract. Enderium. Enderium. Sulfur, cobalt y blaze. Sulfur. ¿Alguien es sulfur? Sulfur. Cobalt. Y blaze. Estos vamos a hacer. Sulfur. Cobalt. Ah, pulverizado. Pulverizado el cobal. Pulverizado el cobal. Y vamos a necesitar una serie de boldes. 4 vales vamos a necesitar. ¿Para qué los baldes? Para el Enderium. De este lado. 4 baldes. Y vamos a poner esto así que creamos espacio. De inventario. Esto no lo quiero. Esto yo no lo necesito. Esto tampoco. Esto tampoco. Esto tampoco. Esto no sé. Esto no me interesa. Esto no me interesa. No es la misma. Quería poner esta máquina. No importa. Una, dos, tres. Dejando un poco. Con esto alcanza la computadora. Bueno, sigue haciendo eso. Yo no me acuerdo si estábamos cuatro. No, estamos menos de esto. Esto era. Creo que era así. Ahí está. Como tampoco me acuerdo cuánto de esto necesitaba, tampoco me preocupa. Ahora necesitamos cobalt, sulfur, redstone y esto adelante. Entonces, acá ponemos esto y esto, y eso me va a dar Enderium. Ah, y hace falta jardín de clase. Vamos a pulverizar un poco de obsidiana. Como ahí están cosas. Vamos a sacar esto por si acaso. Dos. Vamos nomás. No comentábamos tantos. No hace falta tantos diamantes. Si quieren par. Esto no, lo vendé tampoco. Las Elder Pearls vamos a pulverizar adentro. Así que son prácticas. Ya tenemos los 4, esto no hace falta más. Ahora necesito plomo, que no traje. Plomo. En la Induction Smelter ponemos esto y esto. Y me tenía que hacer 4 vidrios. 4 vidrios. Cada 2. Nice. Entonces, para el frame tengo todo. Sacamos el frame. Ahora necesito que tenga más energía para poder hacer. Había una opción acá. Yo quiero hacer que esto se pase para este lado. Porque ahora hacemos así. Esto requiere un montón de energía. Y esto requiere un montón de energía. ¿Cómo va? Casi terminamos. No es un buen tiempo, 22 minutos, yo he visto gente que empieza en 16, pero me gusta. Probablemente lo vuelvo a jugar nada más que para sentirme poderoso. Ahí está. Y hacemos... Ponemos esto por acá, no, este no, este, esto copper. Copper y silver. Mira, es que necesita bronce. Necesita bronce esto, tin y copper. Tin y copper. Por suerte, esto es copper y tin. Y necesito 4. Véngale. 4. Ahí estamos. Tesseract. Agarramos el Tesseract. Y
y lo tiramos por el agujero al hopper que está más abajo. Drop item in. ¿Por qué no me lo contó? Ahí está. Estaba haciendo el cálculo de que no terminaba. Y vamos a romper todo esto. Eso para que no consuma energía mientras podría haberlo desconectado. Se termina la Quarry Plus. Espérame. Ahora vamos a empezar a generar más energía. Se termina la Quarry Plus. Go, go, go. Pasa. Vamos. Tengo el inventario un toque lleno. Muchachos, odio esperar. El dato rojo, la Quarry Plus. Ahí está, ahí tenemos la Quarry Plus. Y la tiramos por el agujero. Y veto a ver qué sucede ahora. Bueno, está tardando mucho porque está intentando conectarse contra el servidor y decir, bueno. Ahí terminé el challenge. No sé, pensé que iba a pasar algo más divertido o entretenido, o que iba a suceder algo en especial. Pero evidentemente no sucedió. Ah, el quartz. Bueno, así termina esta cosa bizarra. No se puede conectar al servidor, no se puede conectar al servidor, no se puede conectar al servidor. Challenge happy, happy for me. 22 minutos, 24 minutos. Si hubiésemos contado que tardó como 2 minutos en intentar conectar al servidor. El EastPax Challenge de Feed the Beast. Soy Naven Malkov y nos vemos otro día.